Bueno, yo me he dado cuenta de que he perdido la tradición de enseñaros el cartelito con el mes del año que vamos a hacer en el Bullet Journal. Antes lo hacía en una pizarra, si os acordáis, y después lo hacía en el iPad cuando cambié de casa, y ahora, pues en enero se me olvidó, y hoy, pues yo creo que ya renovarse o morir. Yo creo que ha pasado a mejor vida. ¡Vamos con la intro! ¡Hola, Yellowers! Bueno, pues un mes más, aquí estamos para hacer la portada del nuevo mes. En este caso, febrero. Hace nada os estaba diciendo feliz año nuevo y yo ya no me lo puedo creer, cómo pasa el tiempo, cómo vuela. Y bueno, la portada de hoy, pues no la he hecho todavía. Lo que sí que os puedo decir es que voy a utilizar las cintas Distress porque me apetece un montón. Las voy a utilizar haciendo como si fuese, bueno, utilizándolas como si fuese una acuarela. Las voy a poner un poquito en la tabla de Tim Holtz, esta de cristal. Y lo que voy a hacer es darles un poquito de agua y utilizarlas como una acuarela. Ya sabéis que se pueden utilizar perfectamente como acuarelas, pero cuando entran en contacto con agua se convierten casi como tal. Así que ese es mi objetivo, hacer como una especie de figura geométrica y alrededor pues difuminar así las cintas Distress. Y esa es la idea que yo tengo, veremos a ver lo que sale, mi objetivo es ese. Así que nada, hoy como no la he hecho, pues vamos a ver lo que hago en el vídeo, que es lo que importa. Bueno, pues como bien os he dicho antes, voy a utilizar las Distress Oxide y voy a utilizar estos tres colores, que os los acerco en pantalla para que los veáis cómo se llaman. Y nada, lo que voy a hacer es con un trocito de papel de acuarela, voy a pintar con las Distress Oxide en la tabla de Tim Holtz, de la de cristal, que ya sabéis que luego se puede limpiar sin ningún problema. Y voy poniendo ahí un poco de colores a mansalva, yo creo que me pasé, pero bueno. Y ahora con agua, con spray, lo que voy a hacer es rociarlo. Problema que tengo yo con este spray, que es pulverizador, me pulveriza demasiado el agua. Me gustaría más que fuese un plan, pues un frizz-frizz, como le llamo yo. Porque si os fijáis así, lo que hace es hacerme más difuminado lo que es la tinta. Pero bueno, voy quitando el exceso de agua siempre. Fijaros que el papel se va doblando, que da gusto. Ahí lo veis, la cámara rápida que va haciendo. Y nada, poco a poco con la pistola lo voy secando y es el primer contacto con las tintas. Vuelvo a echar un poquito más de agua y voy mojando primero las esquinas, luego algún trozo que vea. Es ir combinando los colores según me va gustando. Ya os digo que si no estuviese tan pulverizada el agua, las gotas se verían más. Entonces lo que tengo que comprar es un botecito de esos que son más de frizz-frizz, no sé cómo explicarlo. Y así conseguir el efecto que yo quiero sin tener sin la necesidad de estar todo el rato mojando y mojando todo el rato. Vamos, vaya explicación que he dado. Y nada, como veis, con un paño lo paso, le echo un poquito de agua y lo paso y ya está. Y ahora cojo el rosa, bueno, el rosa, el moradito este, y vuelvo a hacer lo mismo. Echo un poquito de agua y voy estampando y así hasta el final conseguir el color que quiero de fondo. Ya veis que ahora cojo el azul y voy haciendo lo mismo con los dos colores. Ahí veis cómo el charco se va creando cada vez que pulverizo el agua. Bueno, ya. Yo creo que ya me entendéis el otro efecto que quiero conseguir. Por eso veis que con el dedo muevo un poquito para que no sea tan charcoso todo. No sé si me explico. Así que bueno, voy quitando siempre el exceso. Lo importante, ya veis que la servilleta está ya que da pena. Pero bien, voy consiguiendo el efecto que quiero, que es que se vayan viendo las marcas de cómo se van secando las Distress. Ahora cojo el amarillo, que he cambiado de amarillo, en vez de coger el otro que es un poco así más ocre, cojo este amarillo más alimonado, vamos a decir, y voy estampando lo mismo, y voy secando hasta que consigo el efecto, como os he dicho, que quiero. Ya veis que después de estamparlo varias veces en la tablita, la Distress va dando un efecto muy chulo, porque fijaros esa esquina que es la que voy a utilizar, me ha cogido una tonalidad de colores muy, muy chula. A mí me gusta mucho la combinación, porque además, como van surgiendo otros colores de la mezcla de los otros, pues me gustó mucho la combinación. De aún así, fui estampando un poco más. No os preocupéis que esto no falló. Y ahora, como veis, ese es el lado que más me ha gustado, que es en el que más me he centrado. Y fijaros cómo se notan las marcas de las gotitas de agua y demás. Y ahora con ese troquel, que es así en diagonal, bueno, es un cuadrado, mejor dicho, en diagonal no, iba a decir un rombo. Es un cuadrado, pues lo que quiero hacer es una forma de rombo. Y lo pongo así, y lo que voy a hacer es troquelarlo con la Big Shot, o con la C6, creo que se llama. Ahí la veis la máquina, pues lo ajusto a la medida que yo quiero, la paso. Y ahí me sale el rombito que yo quería. Ya veis que ahora queda súper chulo, parece que va a quedar ahí un poco churro, pero no, fijaros qué bonitos colores ha sacado con el amarillito, me encanta la tonalidad, ha cogido un poquito de naranja también con la mezcla. Y ahora voy a utilizar este stencil, que es de Carrot Cake, y este stencil a mí me tiene enamorado desde el día que me hice con él, me encanta.
Y nada, como veis le pongo unos trocitos pequeñitos de cinta carrocero para que no se me mueva, porque como no puedo agarrar bien el papel. Y ahora con la pasta esta de Ranger, de opaca, que es un blanco opaco, pues utilizo el stencil. Lo pongo ahí todo bien con la espátula. Y una vez que lo tengo, pues lo importante es dejarlo secar. Ya sabéis que esto hay que tener un poco de paciencia. Ahí está, mirad qué bonito queda el stencil. Y nada, como siempre os enseño que todo ahí encima del cristal y luego se quita sin problema. Y ahora pues vuelvo a utilizar el stencil para el fondo de la portada. En este caso cojo la medida del bullet journal y bueno, no sé si me vais a matar ahora, pero lo que hago es coger la misma pasta, pero en este caso la transparente en vez de la opaca, pero es la misma marca. Y voy a poner ahí un poquito y voy a utilizar polvos de embossing, que estos que tengo aquí de Crystal Clear creo que se llama. No sé cómo se llaman, pero son transparentes y yo de momento no les he encontrado mucho uso. Y sé que lo tienen, ¿eh? Pero bueno, lo voy a utilizar como si fuese purpurina. Lo mezclo con la pasta transparente y luego ya sabéis que cuando se seque esa pasta se queda transparentosa y va a brillar un poquito con los polvitos estos. No es su uso, ¿eh? De verdad, no me matéis, pero yo no tenía tinta, o sea, perdón, no tenía purpurina más así, más clarita y tal. Y dije, pues bueno, voy a darle un poco de uso a este polvito de embossing, que al fin y al cabo es parecido a la purpurina. Ahí tengo la primera parte, que ahora me falta estampar la siguiente. Y no apreciáis el brillito, pero bueno, ahí se ven, me entran unos rayitos de sol por la ventana, pero apenas se ve el brillo. No sé si lo vais a apreciar, lo acerco, pero en persona sí que se aprecia un montón el brillito y queda muy bonito. Y ahora pues voy a poner el... Bueno, primero voy a echar unas cuantas gotitas. Ya sabéis que al distress, en cuanto le eches agua, vuelve a activarse lo que es la tinta. Así que he hecho unas gotitas y lo seco con la servilleta. Y así pues queda un poco todo más salpicado. Nada, simplemente un toque que queda muy chulo. Igual no notéis la diferencia, pero en persona queda muy chulo. Y nada, ahora una vez que tengo ya salpicada la tarjetita, lo que hago es pegarla, creo, no sé si aquí ya la he pegado, con un poquito de foam para dar un poco de relieve. Y ahora voy a hacer en un papel de vegetal, en uno de estos de calco, un poquito de embossing. Voy a poner ahí February y lo voy a embosar en blanco. Aquí también se me ocurrió echar un poquito de polvitos de esos de Crystal Clear, pero nada, no hacían nada. Ya veréis, ahí retoco un poquito los polvitos que hay alrededor. Ya sabéis, alguna vez me habéis preguntado, para que no se adhieran los polvitos por todo el papel, lo bueno es echar un poquito de polvos de talco, que es la herramienta que he utilizado al principio, que es polvitos. Y ahora, como veis, le echo unas pizquitas de los polvitos transparentes, pero vamos, que se caen, porque es que era obvio, ¿no? ¿A dónde se van a pegar si ya está pegado el otro polvo? Pero bueno, ahí le presiono un poquito con el dedo, con mucho cuidado de que no se me quite. Y nada, conseguí un pelín el efecto, tampoco una barbaridad, pero algo lo conseguí. Y nada, pues ahora a embosar con la pistola de calor. Ahora me estoy dando cuenta de que no había puesto todavía, no había pegado lo que es la tarjetita. Pero ahora sí, cojo los foam estos, los cuadraditos, y ahora sí que los utilizo para darle un poco de relieve. Y ahí tengo la palabrita que la he recortado, dejando un poquito de bordecito, que me gusta más. Y ahora con el pegamento de nuevo, pues directamente la voy a pegar. Iba a ponerla también con foam, pero es que si no se me hace muy... Se me pone muy anchota la portada, bueno, muy anchota, no, muy gruesa, y me ocupa demasiado en el bullet, entonces pues nada, no le puse más foam por eso. Así que nada, le pongo un poquito por las letras, por detrás, del blanco de embosado, y lo pego. La maravillosa técnica que utilizo para que se aguante la palabra, pues es el móvil. Pongo el móvil encima y lo dejo un ratito. Y así es como quedaría la portada. Bueno, yo estoy contentísimo con el resultado. Ahora, tengo que deciros una cosa. Hay más imágenes para ti. Y sí, como bien Mónica Naranjo ha dicho, hay más imágenes. Y es que ahí está la primera portada que hice, porque esta era la primera idea que tenía, pero me salió un poco churrillo, no me gustó nada, no me identificaba con ella. La hice un poco ahí de mezcla, puse ese lettering morado con los Posca, el bordecito amarillo, luego, no sé, esta no me gustó, así que nada, me lancé a hacer otra porque no estaba nada convencido e hice esa.
Y nada, y ahora voy a la estructura semanal, que esto lo hice con la otra portada porque el vídeo ya lo había grabado, pero estuve 2 días pensándola si hacer o no, y al final, como no me convencía, dije, nada, si es que no estaba a gusto. Entonces, ya sabéis que yo no soy de arrancar, pero como en este sentido tenía la portada separada, o sea, no había problema de arrancar ni nada. Si hubiese tenido que arrancar, me hubiese pensado, pero ya sabéis que yo soy de no arrancar nada del bullet, o igual hubiese puesto una foto por encima o algo. Pero bueno, como veis, ya he hecho la estructura del calendario, como siempre hago. Y con ese stencil, que es lo que había utilizado para la anterior portada, voy pintando las salpicaduras un poquito así con la Distress. Y el calendario, como siempre, estoy siguiendo la última estructura que sigo en los últimos meses, porque la tengo ya con los cuadros, con los cuadraditos contados y demás, y me es súper útil para mirar lo que es todo el mes de manera, pues así, global, vamos a decirle. Entonces, como veis, he puesto lo que son la cuadrícula, los numeritos, los días, ahora el this month con un poquito de lettering. Y ahora voy a la estructura semanal, que vuelvo a esa estructura que ya sabéis que me encanta, que es la estructura semanal, bueno, a semana vista, mejor dicho, y es la cuadrícula, que esta llevaba tiempo sin hacerla, me había acomodado a la otra que estaba haciendo últimamente. Y la de los lados, no sé si sabéis, la de que ponía los dibujitos, los meses, los días en los lados y las oh, estoy un poco espeso, y las tareas en lo que es en el huevo que me quedaba. Y ahora pues he vuelto a la estructura esta, que es una de las que más me gustan. Así que nada, comprobo ahí los días, ahí corto la portada. Y ya sabéis que esto, lo bueno de hacer las portadas aparte es que luego se pueden meter directamente en el troquel. Y así es como quedaría lo que es el mes, la portada. Aquí no he puesto esta vez nada, ya lo pondré, creo que cuando pase un tiempo lo pondré. Ahí sería el mes y la estructura semanal, que de momento es simple, pero ya la iré decorando. Y bueno, pues para terminar, solamente deciros que si os ha gustado el vídeo, solamente tenéis que darle a like y no olvidéis darle a la campanita aquí por aquí debajo para que YouTube os avise de que he subido un nuevo vídeo. Y por último, pues no olvidéis suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!